La noche en el Paraíso, el programa de la Universidad Estatal a Distancia, agradece no solamente la atención de todos ustedes, sino la presencia del doctor Carlos Sandoval, que se ha especializado en temas de inmigración. Y hoy quisiéramos, Carlos, referirnos a ese cambio en la imagen, porque en la literatura costarricense, especialmente de los años 40, tenemos un gran líder. Director de huelga, si se puede decir así, que es nicaragüense. Sí. ¿A qué factores podrías atribuir ese cambio en la imagen del inmigrante nicaragüense? Bueno, efectivamente en la literatura de la década de los 40 hay muchas imágenes de nicaragüenses. Yo no necesariamente pensaría que hay un cambio, ¿verdad? Es decir, efectivamente en Puerto Limón, que seguro es la novela que usted tiene en mente, el líder de la huelga que transcurre en la novela es nicaragüense. Y efectivamente es un personaje, podríamos decir, que tiene una valoración positiva en la trama y en la historia de la novela. Pero también uno puede recordar que en ese mismo periodo hay personajes no necesariamente positivos, por decirlo así, en la novelística de la época. Basta recordar que la compañera de Juan Varela se va con un nicaragüense, ¿verdad? Yo pienso que el gran atributo de la década de los 40 en términos de la novelística costarricense es que amplió, digamos, el universo del país, ¿verdad? Rompió el idilio o terminó de romper el idilio de la Costa Rica meseteña, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo no terminó de resolver el tema de la diversidad y de la etnicidad en Costa Rica. Es decir, la generación de los 40 descubrió que había pobres, que había clases sociales, pero no logró engarzar en esa discusión el tema de la etnicidad. También uno lo ve en Mamita Yunay, ¿verdad? La primera parte de la novela es terriblemente ofensiva de las comunidades indígenas, ¿verdad? Da la sensación que esa es una dificultad de la generación de los 40, pero más generalmente creo que es una dificultad que ha tenido en general el marxismo para darle un lugar a la etnicidad en la discusión, digamos, de las sociedades contemporáneas. ¿Y es más profundo ahora ese cambio en relación con esa diversidad y específicamente con migrante nicaragüense? Sí, yo diría que la hostilidad se ha acrecentado en décadas recientes, ¿verdad? Por varias razones, porque ahora la migración ha aumentado, pero sobre todo también, y yo le agregaría más importancia al hecho de que en este momento Costa Rica de alguna manera se quedó sin imaginario de quién es, digamos, o qué significa ser costarricense. Y en ese contexto dependemos más de los otros para definir quién es el nosotros, ¿verdad? Y posiblemente la imagen de otredad más importante en los últimos quizá 20, 25 años, sin duda la comunidad nicaragüense que vive acá con nosotros en Costa Rica. Y ese otro siempre es un amenazante en el juego de las identidades, ¿o es muy específico de nuestra cultura? Bueno, en general el otro tiene una característica muy singular, es que por una parte es rechazado y por otra es deseado, ¿verdad? Los mismos nicaragüenses en un sentido son rechazados, ¿verdad? Se les atribuye el aumento de la delincuencia, se les atribuye una serie de problemas, pero al mismo tiempo son indispensables, ¿verdad? Son indispensables para la agricultura de exportación, para recoger el melón, la piña, el banano desde hace más de un siglo.
por otra parte son rechazados, ¿verdad? Hay otros, podríamos decirlo así, que son más bien deseados, ¿verdad? Porque no deja de ser cierto que también el boom turístico ha acercado a otra modalidad de otredad, ¿verdad? Que es el también inmigrante, pero con recursos, y que esos recursos hace que no se le vea como inmigrante, sino como turista, como inversionista. En fin, que la imagen del otro adquiere significados diversos dependiendo del contexto y de los grupos humanos a los cuales se esté refiriendo. Y en Costa Rica me imagino que también es muy importante, a partir de un imaginario relacionado con lo blanco, la presencia de un otro que se expone ya en la ciudad y que sería rechazado ya desde ese imaginario de blanquitud. ¿Cómo no? Posiblemente también un cambio de décadas recientes que ha ocurrido con la inmigración nicaragüense no es el hecho de que antes no existiese. Lo que quizás sea nuevo no solo es su número, sino también el hecho de que en estas últimas décadas está más asentada en el Valle Central. Uno podría decir que, por ejemplo, que la comunidad de La Carpa es como la frontera interna de Costa Rica, ¿no? Antes, desde la construcción del ferrocarril, luego el auge bananero, y de ahí hasta nuestros días, siempre ha habido nicaragüenses acá, ¿verdad? Eso no es para nada reciente. Lo que tal vez sí sea reciente es que nunca había habido una concentración tan alta en el Valle Central, y eso sí amenaza un poco al imaginario de sociedad en Costa Rica, porque se supone que Costa Rica es el Valle Central, ¿verdad? Continuaremos entonces en nuestros próximos segmentos reflexionando sobre el tema. En nuestra conversación con el doctor Sandoval trabajamos el tema de ese otro amenazante, el inmigrante como amenaza. ¿En qué sentido son amenazas? ¿O se pueden percibir o nos hacen percibirlos como amenazas? Bueno, yo creo que la asociación de nicaragüenses con algo amenazante, con amenaza, tiene que ver con, básicamente, con un deterioro de los imaginarios de nación en Costa Rica. Es decir, en la medida en que nosotros se ha vuelto más frágil, en la medida en que no sabemos muy bien quiénes somos como nación, hemos depositado esa ansiedad y ese sentido de incertidumbre sobre todo en la comunidad nicaragüense que vive acá con nosotros. En ese sentido es que son amenazas, en el sentido de que desplazamos nuestra incertidumbre acerca de quiénes somos como nación y como sociedad en otros, y entonces hacemos responsable a esos otros de aquello que consideramos no funciona bien en nuestra sociedad, pero que en realidad los nicaragüenses tienen, en términos generales, poca responsabilidad sobre ese deterioro que han tenido tanto los imaginarios de nación como las instituciones mismas sobre las que se instala o se monta el imaginario de nación en Costa Rica. ¿Y esas instituciones o esos elementos ligados, digamos, al poder de formación de imaginarios, sí, serían entonces los que empiezan a construir una discursividad, sí, figurándolos entonces como amenaza? Sí, básicamente lo que ha ocurrido en Costa Rica es que en los últimos 25 años, podríamos decir así, dejamos de reparar la casa, ¿verdad? Dejamos de pintarla cada 5 años o algo así, y una mañana salimos afuera, la contemplamos y nos preguntamos qué pasó, ¿verdad? ¿Y quién es el culpable, a lo mejor? Exactamente, es decir, las escuelas se quedaron sin pupitres, sin canoas, los hospitales se quedaron sin camas, sin tecnología, y de pronto lo que hemos estado repitiendo en los últimos 15, 20 años es que la inmigración es la responsable de ese deterioro, cuando en realidad ese deterioro tiene que ver con el hecho de que cambió el modelo de desarrollo en Costa Rica. Es decir, disminuyó la inversión pública, y con la disminución de la inversión pública se deterioraron las instituciones y se deterioraron, digamos, las bases materiales del imaginario, ¿verdad? Y de ahí en adelante lo que hemos tratado de hacer es contener el enojo que nos produce ese deterioro de la calidad de vida, depositando ese enojo en los nicaragüenses y volviéndolos justamente amenazantes, ¿verdad? Cuando en realidad la amenaza está en nosotros, no está en los otros, ¿verdad? Está en nosotros en la medida en que, podríamos decirlo así, se nos quebró el país. Hay una autora, Julia Kristeva, no sé si, ¿sí? si la conoces. ¿Cómo no? En su texto Extranjeros para nosotros mismos, en donde me parece que plantea también un factor de subjetividad. Claro. Sí, uno podría decir que los otros están en los otros, ¿verdad? Como dice Kristeva, y eso nos ha costado mucho verlo. Es decir, yo diría que posiblemente el principal reto que se nos abre con este tema de la inmigración
es que podríamos decir que a Costa Rica como sociedad le hace falta crear las condiciones para generar autocrítica, ¿no? Es decir, hemos perdido indicadores de desarrollo, hemos perdido calidad de vida, como lo queramos decir, y al mismo tiempo no hemos generado la capacidad para discutir cuáles han sido los factores que nos han llevado a ese deterioro, ¿verdad? Es decir, nos sorprendemos que la mitad de los adolescentes no están en secundaria, pero no hay discusión de qué es lo que ha pasado, qué ha llevado a tantos muchachos y muchachas a quedar fuera del sistema de educación formal, ¿verdad? Todo lo que queda es como una gran angustia, y con mucha frecuencia esa angustia se canaliza, se vuelve llevadera, ¿verdad? Diciendo que la inmigración es la responsable de eso, cuando en realidad, con o sin nicaragüenses, el problema no variaría en lo fundamental. ¿Y esa violencia que se ejerce contra el nicaragüense a nivel, digamos, de acusación? Sí. ¿También en qué otros aspectos se puede ver esa violencia? Bueno, por ejemplo, hay una gran preocupación, por ejemplo, por inseguridad ciudadana, ¿verdad? Se dice que las calles son más inseguras ahora, que etcétera, etcétera. Pero si nosotros vemos, por ejemplo, por decir otra situación en la cual se trae a colación los nicaragüenses, lo que podemos encontrar es que en este momento los nicaragüenses privados o privadas de libertad apenas suman un 5.7% del total de las personas privadas de libertad, ¿verdad? Cuando en Costa Rica hay aproximadamente el 7.5% de la población total es nicaragüense. Es decir, que el porcentaje de nicaragüenses privados de libertad es inferior al número total de nicaragüenses que viven en Costa Rica. Sin embargo, también se les hace responsables de violencia doméstica, de delitos contra la propiedad, etcétera, etcétera, cuando estadísticamente no hay razón para argumentar eso. Creo yo que la razón es más subjetiva, ¿verdad? Es decir, frente al deterioro, la forma de llevar el deterioro es volviendo a los otros responsables de algo que en realidad fue producido en Tiquicia, digamos. Y para nuestro próximo segmento hablaremos también de esa idea de que nos han robado un parque, nos han robado un país. Sí, claro. Hemos conversado sobre esa percepción de amenaza que se va creando a falta de un propio sostén o de la fragilidad de la autoimagen, de la identidad. Pero también me gustaría a mí hablar un poco de cómo se siente amenazado el que migra al dejar su patria, su comida, sus familias, y cómo hay una necesidad, me parece a mí, de volver a casi como a reconstruir un espacio donde él encuentre. Claro, creo que conocemos poco sobre lo que significa tener que dejar el país por necesidad, ¿verdad? Simplemente porque se requiere comer, ¿verdad? Miles de nicaragüenses acá han venido básicamente por el trabajo y para poder costearse la sobrevivencia, ¿verdad? Hay una serie como de huellas, digamos, o de silencios que se traen consigo cuando se emigra, de los cuales conocemos muy poco, ¿verdad? Posiblemente esta migración forzada de tantos nicaragüenses y en general de tantos centroamericanos en las últimas 2 o 3 décadas nos obliguen a trabajar más en ciencias sociales sobre esos silencios de los cuales está hecha el desplazamiento forzado de personas en Centroamérica que suma millones de personas, porque nosotros conocemos sobre todo la historia de los nicaragüenses que vienen acá, pero incluso la migración es sobre todo más fuerte todavía en El Salvador, por ejemplo, donde entre el 20 y el 25% de la población salvadoreña vive fuera de El Salvador. Es decir, que en realidad estamos hablando de algo que caracteriza Centroamérica o que es estructural de las sociedades en Centroamérica. Y digamos, en nuestro país ha sido más fácil como desplazar al resto de Centroamérica y tal vez tener ilusiones con otros planes de globalización o de tratados de libre comercio, aliarnos con un otro y hacer un desplazamiento de lo que está más cercano en todo sentido. Claro, claro, porque por una parte se dice que hay que liberalizar las fronteras, ¿verdad? Que hay que facilitar para que haya comercio sin ningún tipo de impuestos, sin ningún tipo de restricción. Pero paralelamente los mismos puntos de vista que favorecen el comercio liberalizado son los mismos que
ponen más límites a la movilidad de las personas, ¿verdad? Posiblemente no haya un país más, o un gobierno más creyente en el libre comercio que el de los Estados Unidos, y al mismo tiempo no hay un gobierno tan restrictivo sobre las migraciones que el mismo gobierno de los Estados Unidos, ¿verdad? Hay una situación bien, bien irónica, ¿verdad? Que en estos tiempos de libre comercio es cuando la movilidad de las personas es más restringida, sobre todo después de lo que ocurrió el 11 de septiembre, que ha creado, podríamos decir, algo así como una identificación en el sentido de que todo inmigrante es sospechoso de terrorismo, ¿verdad? Y que por lo tanto se criminaliza a las personas que, sobre todo que están sin documentos, y se considera que estar sin documentos los vuelve criminales. ¿Qué clase de ciudadano, entre comillas, es un migrante? ¿Qué derechos tiene un migrante? ¿Quién lo ampara? Bueno, si la persona tiene documentos, tiene los mismos derechos que cualquier persona, digamos, que sea nacional, por ejemplo, de Costa Rica o de cualquier otro país. Finalmente, los derechos ciudadanos se definen por la ciudadanía. En consecuencia, aquellas personas que no tienen documentos no son ciudadanos o ciudadanas, lo cual abre una enorme interrogante, porque eso significa que no van a tener facilidad para acceder a los servicios de salud. Incluso un niño o una niña que termine la primaria, por ejemplo, y no tiene documentos, se le vuelve difícil que se le certifique el final de sus estudios primarios, porque para efectos, digamos, formales, no vive en el país porque no hay ningún documento que acredite que viva, aunque en la práctica lo haga, ¿verdad? Creo que uno de los retos que nos plantea el tema de las migraciones es justamente cómo pensar la ciudadanía más allá de la nacionalidad. Y por la vía de criminalizar o de pensar que con más seguridad y con más policía se resuelve el tema de las migraciones, creo que eso no nos lleva a ningún lado. Desde luego, ese es el espíritu que prevalece sobre todo en los Estados Unidos, de donde han llegado acá los referentes para pensar el tema de las migraciones en términos de legislación. Bueno, continuaremos. Hablemos, doctor Sandoval, también de todos los esfuerzos y los grupos que trabajan en aras de un empoderamiento, tal vez, como se dice ahora, del inmigrante. Sí, en el último segmento conversábamos que hay hostilidad, ¿verdad? Que a veces se institucionaliza y se cierran puertas para atención en servicios de salud, en certificación de estudios, entre otros, ¿verdad? Pero también hay que decir que hay miles de costarricenses que apoyan en uno o en otro sentido iniciativas que tienen que ver con el respeto y con la protección de derechos humanos de comunidades migrantes, ¿verdad? Mal haríamos en pensar que lo único que existe en Costa Rica es hostilidad y xenofobia. Existe, pero también existe una, podríamos decir, como una contracorriente que también es fuerte, tal vez es menos notoria, de apoyo y solidaridad. Y al mismo tiempo hay iniciativas de las comunidades migrantes mismas por organizarse, por tratar de mejorar sus condiciones de vida en distintos planos, por ejemplo, en documentación, en acceso a derechos, entre otros, ¿verdad? Entonces, tal vez habría que enfatizar que el panorama es más diverso, ¿verdad? Pero tristemente también habría que decir que la hostilidad es un rasgo predominante de estos tiempos hacia las comunidades migrantes. Tal vez no directamente hemos tratado este asunto, pero esa relación del migrante con determinada clase social, o sea, ¿quién es el que realmente migra en estos momentos? Claro, bueno, uno podría decir que la hostilidad hacia los migrantes también tiene que ver con el hecho de que son pobres, ¿verdad? Posiblemente, si hubiese flujos migratorios de personas de mejores recursos o de mayores posibilidades económicas, la hostilidad no sería tan fuerte, ¿verdad? Ese es un rasgo de la época y hay una conexión fuerte entre clase social e inmigrante, ¿verdad? De hecho, técnicamente hablando, inversionistas o turistas que residen permanentemente en Costa Rica son inmigrantes, digamos, para los propósitos jurídicos del término, pero en términos sociales no son vistos como inmigrantes, porque el uso de la palabra inmigrante es terriblemente selectiva y está reservada para quienes tienen que abandonar sus países de manera forzada. Los otros son turistas o son cualquier otra cosa, son menos inmigrantes.
En las investigaciones en ciencias sociales, no solamente, digamos, se describe, se buscan las causales, pero también hay propuestas de cómo trabajar este aspecto. Sí, yo creería que hay algunas propuestas, o por lo menos enormes retos que la investigación va dejando en claro. Uno es el tema, como decíamos antes, de cómo definir la ciudadanía más allá de la nacionalidad. Hay algunos puntos de vista que señalan que debería haber una nacionalidad universal, ¿verdad? Porque por una parte todos estaríamos de acuerdo después de la Revolución Francesa que hay derechos humanos universales, pero lo cierto es que esos derechos humanos cuando se nacionalizan se vuelven muy selectivos, ¿verdad? Ahí yo diría que hay un enorme reto. El otro reto que me parece que también es decisivo es cómo ir más allá de la criminalización de los inmigrantes, es decir, cómo poner el tema de la solidaridad y del respeto en el centro de la discusión. Creo que también ahí hay un reto importante que en realidad consiste en traducir la investigación social o la investigación en ciencias sociales en propuestas que no son fáciles de llevar adelante porque no es tan fácil cambiar los términos de la discusión o cambiar la agenda de la discusión sobre inmigración, que yo creo que es el reto predominante, es decir, cómo no ver el tema de la inmigración como un asunto de criminalidad, sino básicamente verlo como consecuencia de una modalidad de desarrollo que ha tenido Centroamérica en los últimos 25 años y cómo en ese contexto se requiere una política del respeto tanto de parte de la ciudadanía como de las instituciones públicas. Esos dos serían, yo pensaría, dos retos fundamentales sobre los cuales hay propuestas, pero no es tan fácil concretarlas porque no son temas menudos, son los temas de fondo de esta época que pese a hablar tanto de globalización, justamente es una época también en donde cada vez hay más restricciones para la movilidad de las personas. Bueno, creo que un programa como este es un pequeño aporte y en ese sentido agradecemos mucho que esté con nosotros conversando para que también la escolaridad costarricense esté muy presente en el tema, ¿verdad?, en su agenda. Y creo que en el último segmento vamos a cerrar profundizando en este aspecto. Estamos en el Parque de la Merced y yo diría, Carlos, que es un texto, un hermoso texto, donde se cruzan voces, nacionalidades, etnias, y podríamos concebir que toda cultura, toda sociedad es también, este parque servía como una metáfora de lo que es una sociedad. Sí, claro, este parque desde hace muchos años es sinónimo de diversidad, ¿verdad? Una diversidad que justamente a la sociedad costarricense le cuesta mucho reconocer, ¿verdad? Yo diría que posiblemente uno de los grandes retos que tenemos como sociedad es justamente reconocer que la diversidad siempre ha sido constitutiva de la sociedad costarricense. Si no es en estas últimas dos décadas que llegaron nicaragüenses que somos diversos y heterogéneos, ni es tampoco con la llegada de población afrodescendiente a inicios del siglo XX, hace un siglo justamente, que empezó la diversidad, siempre hemos sido diversos. Ahora, lo interesante del caso de Costa Rica es que al mismo tiempo que hemos sido siempre diversos, la idea de que somos una sociedad étnicamente homogénea ha tenido un enorme peso, ¿verdad? Y ha sido muy difícil circular la idea o circular las interpretaciones que documentan justamente cómo es que hemos llegado a ser diversos y cómo hemos llegado a ser heterogéneos. Eso hace que nos cueste mucho entrar en diálogo con los inmigrantes, nos hace que nos cueste mucho entrar en diálogos con personas cuyas preferencias sexuales no son la heterosexualidad, porque al final son caras de la misma imagen, ¿verdad? Una imagen anclada en la homogeneidad de la cual nos cuesta mucho salir, pero que creo yo, si no salimos de esa imagen y de esa idea de que somos homogéneos, no vamos a poder responder a las preguntas y a los retos que como sociedad se nos están planteando. Y me parece que también estamos desperdiciando lo que es la diversidad como riqueza. Claro, claro. Y además es muy irónico, ¿verdad? Porque solo para citar un ejemplo, por una parte, y por muchos años decíamos que Guanacaste no era Costa Rica, pero justamente es esa región la que nos ha dado el folclore oficial en Costa Rica, ¿verdad? Por decir solo un caso, ¿verdad? De igual manera, serían
bisnietos o tataranietos de afrodescendientes los que nos dan los goles en el Mundial de Fútbol. Es decir, justamente en lo que más apreciamos está esa diversidad, solo que no la vemos, ¿verdad? Y no la vemos porque en el imaginario está muy consolidada la imagen de que somos una nación homogénea. Y yo diría que si hay un reto importante en términos culturales en Costa Rica es justamente cómo ir más allá de ese mito de la homogeneidad. Y entonces deberíamos de trabajar el asunto de la inmigración no como problema, o en qué tanto, ¿cuál sería el nombre pertinente para referirse a esta experiencia social? Bueno, yo diría que por una parte la inmigración hace posible que la economía costarricense, sobre todo, por ejemplo, en términos de la agricultura de agroexportación, sea exitosa, ¿verdad? Sin nicaragüenses no levantaríamos el café, el banano, el melón, no seríamos el país primer lugar en el mundo productor de piña que somos ahora. Es decir, que en términos económicos, las migraciones y particularmente la inmigración nicaragüense es indispensable. Nos guste, la aceptemos o no la aceptemos, es sencillamente indispensable. Y yo creo que en términos culturales, la inmigración, sobre todo nicaragüense, nos ofrece la oportunidad de reconocernos en nuestra propia diversidad. No solo porque ellos son distintos a nosotros en algunos aspectos, sino porque nos ponen frente al espejo de la diversidad y nos obligan a reconocer que antes de que ellos llegaran ya éramos diversos. Eso, como sociedad, produce un dolor que creo que tenemos que pasar para ser una sociedad distinta y una sociedad más respetuosa, más dispuesta a reconocer esa diversidad interna de la cual estamos hechos. Bueno, creo que ha sido un programa muy enriquecedor y muchísimas gracias por tu tiempo y estaremos muy pendientes de las nuevas investigaciones sobre el tema de la inmigración. Y muchas gracias a todos ustedes y los esperamos en el próximo programa. Yeah.